Estamos con Daniel Mariatti, el presidente argentino. Daniel, bueno, compartiendo un poco la sobremesa acá, como siempre, con el amigo Hugo Danino, que nos atiende también. Preguntarte un poco del momento de este argentino, cómo lo ves posicionado en todos los aspectos. Y en general, nosotros lo que estamos haciendo desde hace algún tiempo es reestructurar el club de abajo hacia arriba. Es decir, ampliar la base de sustentación para que la pirámide siga creciendo. En ese sentido, para nosotros las inferiores es muy importante, por eso nuestra participación en AFA tiene una dedicación bastante prioritaria dentro del club, ¿no? Y a su vez la participación en Rosarina para nosotros también es muy importante. Por eso tenemos dos líneas en Rosarina y la línea en AFA. Y esto es lo que para nosotros es la apuesta a futuro, la apuesta a largo plazo. Es decir, trabajar desde abajo hacia arriba, y esperemos que con el tiempo los resultados se empiecen a manifestar, ¿no? Uno ve con mucha satisfacción que en mi plantel, o en el equipo por lo menos que juegan todos los sábados en los partidos por la primera, hay mucha incidencia de juveniles. O sea, estamos hablando de ya más de la mitad de jugadores de juveniles surgidos de las inferiores. ¿Eso los anima a seguir en la lucha? Porque sabido que no es fácil, sabido que hay muchos inconvenientes y sabido que hay que trabajar mucho, pensar mucho, y el dinero no alcanza. Es así, para nosotros es una apuesta que apunta a eso, apunta a que nuestro club sea formador de jugadores de fútbol. Nosotros entendemos que hay distintos formatos en los clubes de la ciudad, hay cada uno con su impronta, hay clubes que les interesa formar jugadores para venderlos a otros clubes, otros que tienen su propia producción para jugar en la Rosarina. En nuestro caso, nos interesa formar jugadores para que jueguen en la primera del club. A nosotros no nos interesa vender jugadores, no nos interesa ubicar jugadores en otro club. Nos interesa formarlos y que jueguen en la primera de Argentina. O sea, que se muestren jugando en la primera de Argentina, y la idea es que lleguen a jugar en la primera del fútbol argentino, pero ascendiendo con nuestro club. Ese es el objetivo. Obviamente, en ese derrotero, cada jugador va eligiendo su lugar, va buscando su lugar en el mundo, ¿no? O sea, en eso mucho no podemos hacer, pero el objetivo es que nuestros jugadores se promocionen y jueguen en la primera del club. Y la idea es que nuestro plantel superior que compite en AFA sea conformado mayoritariamente por clubes surgidos del club. Somos conscientes que necesitamos jugadores con experiencia, jugadores que a veces hay que ir a buscarlo incluso a otras ligas, ¿no? Pero eso entendemos que son los refuerzos. La base deben ser los jugadores promocionados desde nuestra base, en nuestro club. De ahí que hoy la mayoría de los jugadores que están en el plantel superior son jugadores que están jugando en inferiores de AFA y por lo tanto son jugadores juveniles. El otro día estábamos viendo y transmitiendo el partido de Argentino en el pasado fin de semana, y veíamos que se termina empatando un partido, le terminan empatando un partido casi en el minuto final con lo que significa, después de haber trabajado mucho para ganar un partido que por sí ya era difícil, y se terminó empatando prácticamente con un jugador más. ¿Qué le parece que le está faltando a este equipo como para empezar a cosechar puntos importantes? Tal vez la principal carencia sea en algunos jugadores la falta de experiencia. Nos ha pasado en distintos encuentros en los que vamos ganando y no logramos cerrar el resultado. Quizás sea un exceso de lealtad deportiva. O sea, nuestros jugadores están acostumbrados a jugar al fútbol y a competir, y juegan hasta el último minuto tratando de ganar, y si van ganando de aumentar la diferencia. En la divisional en la que hoy estamos, que es la divisional D, que no es la divisional natural de nuestro club, que habitualmente ha estado en la B metropolitana o en la B nacional, es una categoría que no es ajena y nos cuesta competir allí. Entonces, es una categoría donde
no se acostumbra a jugar al fútbol, de que el equipo que hace un gol no juega más el partido, no pone la pelota en juego, o sea, hay una serie de cuestiones extradeportivas que se juegan permanentemente para que no se juegue a la pelota, que es lo que nosotros sabemos hacer y lo que nos gusta. Entonces nuestros jugadores a veces pecan de cierta inocencia que desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista principista, no está mal, y hasta nosotros alentamos que existe esa inocencia en el fútbol de querer jugar a la pelota, de querer ganar por la mayor diferencia y jugar al fútbol, ¿no? De todos modos me parece que deberíamos agregar una cuota de realismo a esto y de alguna manera cerrar los resultados para lograr el ascenso, que es una de las metas que nos hemos trazado. Bueno, Daniel, le agradecemos esta charla, contamos un poquito la realidad del club y bueno, prontamente vamos a invitar a que esté con nosotros en Radio Televisión para charlar y ampliar un poquito todo esto. Gracias. Muchas gracias a ustedes y fundamentalmente una mención especial de parte de nuestro club hacia toda la gente que difunde las actividades que realizan los clubes en la Rosarina y los clubes del ascenso, porque es muy fácil ser periodista de Newell's y de Central. Es muy difícil y es muy valorable, ¿no?, cubrir todas las actividades deportivas que hay en los clubes del ascenso y de la Rosarina. Gracias.